Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Siu Gamer y este es un pequeño video de información, un pequeño video informativo. Y vamos a aprovechar este pequeño video y espacio para hablar sobre esta consola Nintendo. En medio de la incertidumbre que rodea a Nintendo en torno a su próxima consola de sobremesa, ha salido un fuerte rumor que podría indicarnos los posibles planes de la compañía. Este consiste en un reporte reciente en el que se indica que la firma nipona podría ya haber contemplado tanto la fecha de inicio de la producción de NX, así como la de su lanzamiento para el próximo año. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que Nintendo ya está preparando una nueva consola de videojuegos y dejar de lado a su consola que ha sido un fracaso, Wii U. ¿De dónde sale esta información? El portal DigiTimes ha revelado que Nintendo daría inicio a la producción de los prototipos de su nuevo hardware durante el próximo mes de octubre de este mismo año, 2015, periodo que se extendería hasta marzo de 2016. Para ello, la gran N habría solicitado a la compañía Foxconn Electronics que se hiciera cargo de ello, aunque se menciona que la empresa Pegatron Technology estaría intentando hacerse con varias de dichas órdenes. Tras esto, la producción masiva de la consola daría inicio en los meses de mayo y junio 2016, todo con ello con la intención de tenerla lista para lanzarla al mercado durante julio de ese mismo año. Según se menciona, el embarque inicial de la consola contemplaría la fabricación, escuchen bien, de 20 millones de consolas, mientras que la de la Wii U solamente serían de 2 millones. Aún siguen apostando por Wii U, pero ya en un margen pequeño de producción. Hasta el momento ni Nintendo, ni Foxconn, ni Pegatron han querido comentar nada sobre el tema. Por lo tanto, tendremos el anuncio oficial nada más ni nada menos que en julio, para pues ser puesta en entrega esta consola el mismo agosto, en octubre, qué sé yo. O sea, en el 2016 podremos ver la nueva consola, que solamente tenemos un dato referencial que se llama, o código o prototipo, NX. Esta consola de Nintendo sería la que le sucedería a la fracasada Wii U. ¿Qué creemos con esto? Creemos que esto es un buen anticipo, una buena noticia. Digamos que si esto es cierto, Nintendo ya daría caso cerrado a su Wii U, admitiría el fracaso total, porque ninguna desarrolladora de estos terceros triparties bien llamados no quiere desarrollar para Wii U porque no están ganando dinero. No ganan dinero porque la consola de Wii U no se vende. Si no se vende, es obvio que los videojuegos tampoco van a ser adquiridos. Por lo tanto, esta nueva puesta en escena, esta nueva versión de su nueva consola, daría inicio a que se están retractando, puede ser, dar inicio a una nueva campaña publicitaria, dar inicio a que Nintendo no se ha cegado, ha visto su realidad y ha contemplado la nueva forma de ver una nueva consola, la Nintendo NX, la supuesta NX, que espero tenga recompatibilidad con los juegos de Wii U, porque sería un atentado no tener esta recompatibilidad con los juegos de Wii U, porque sería una cachetada pues a los fans que adquirieron la consola de Wii U con esa esperanza de tener una consola que dure más allá de 5 años y llegar inclusive a los 8, y Nintendo Wii U no ha hecho esto, no ha llegado, es más, no tiene juegos. Por lo tanto, creo que la mejor forma de salvar la situación con sus fans, con sus consumidores, sería ser recompatible con juegos de Wii U. Esperemos que sea así. Esperemos que nos den nuevas tendencias en juegos, nuevas modalidades de cómo estar tanto al juego. Pantallas compartidas, nuevos mandos, algo innovador. Se dice que inclusive los ejecutivos de Nintendo estarían preparando eso. Veremos qué novedades nos tienen para esta nueva máquina. Esperemos que así sea. Recordemos que Nintendo Wii U no ha estado en el mercado mucho tiempo y ya prácticamente se le está dando la partida de función. Recordemos que Wii U también salió un tanto retrasada en lo que es el contexto de nueva generación, llámese anterior generación, en tanto a Xbox 360 y PlayStation 3. Salió muchos años después, recordemos nosotros, muchos años después, lo cual le valió que esté prácticamente desfasada. Ahora, en esta nueva generación, llámese PlayStation 4 y Xbox One, que acaban de salir a finales del 2013, prácticamente 2014,
podemos decir que si Nintendo NX entra en 2016, tendría un desfase de solamente 2 años. 2 años en el cual yo creo que sí le va a servir. No es tiempo perdido. Yo creo que aún están a tiempo de poder consolidarse como una consola del cual le salga al frente a competir con PlayStation 4 y Xbox One. Porque ya las three parties podrían fabricar en esta consola, más los nuevos agregados, más las nuevas tendencias, más las innovaciones que se podrían agregar, más los nuevos juegos que se están guardando para exclusivos para Wii U. Llámese el nuevo Zelda, llámese el nuevo Mario Bros, que se están preparando. Y puedo decir esto porque no se dijo nada en el E3 que pasó en el pasado mes. No hubo juegos nuevos, no se dieron nuevas noticias, porque todos estos juegos, todas estas nuevas noticias se van a guardar para la consola NX. Esperemos que así sea y se confirme ya y que en el 2016 tengamos la consola, la nueva consola de Nintendo, para el bienestar no solamente de Nintendo, sino para el bienestar general de todos los gamers, porque si tenemos competencia, el único ganador seremos nosotros. Que sea esto un gran anticipo de lo que Nintendo se tiene preparado y que sea la gran N que todos esperamos. Si no es así y no confirman nada de lo que se está suponiendo, mucho gusto Nintendo en haberte conocido. Soy Sue Gamer y conmigo será hasta la próxima.